siriki, camelea canin, yeah, camelea canin. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, hermano. ¿Argentino me dices? Argentino, de Córdoba. Bien, Córdoba. ¿Este tema musical es de Córdoba, de los gauchos o de dónde? Esto es música africana, Orodara Siriki. Ay, qué interesante. Para los místicos. Claro. Sí, es una canción que se le hace a un bailarín en África, que se le canta a un bailarín. Qué bien. Pero todos somos uno solo. No hay africanos, europeos, somos uno solo de esta casa grande llamado Planeta Tierra. Claro que sí, todos venimos del mismo lugar y hacia el mismo lugar vamos, ¿no? ¿También es amante de la Pachamama? Claro que sí. Estamos recorriendo, aprendiendo de ella. Venimos viajando hace 7 meses viviendo nómada, de forma nómada. ¿Hombres libres? Hombres libres, familia libre. ¿Libre pensante? Claro que sí. Aprendiendo de todos los lugares, de toda la gente, ya que, como dice usted, todos somos uno. Y bueno, estamos recordando todo lo que de alguna manera olvidamos, ¿no? Así. ¿Tienes alguna profesión? Músico. Músico, ¿no? Porque hay muchos profesionales, economistas, abandonaron ese trabajo y son libres pensantes y son caminantes por el mundo. Sí, claro, hay muchas personas que han decidido cambiar su vida, ¿no? Nosotros somos de ellos, pero bueno, gracias a Dios siempre pude dedicarme a la música. Interesante, hermano. Aunque el músico a veces muere pobre, pero cuando uno muere recién lo hacen grande. Sí, lo importante es poder hacer lo que uno realmente le gusta y lo que hace de corazón, ¿no? Claro. Eso es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros niños. ¿Qué te parece Abancay, este clima de Apurímac? Lindo, la verdad que nos han recibido muy bien, la gente, la verdad, muy bondadosa, muy generosa, nos han ayudado mucho. Nosotros ya, que nos ve, vivimos con la música, vamos moviéndonos de un lugar a otro, música africana, también toco guitarra, música argentina, charango, bueno, aprendiendo de la música de aquí también, ¿no? Bueno, bien, hermano, Región Libre es un programa que sale a nivel nacional y mundial, hay amigos en todo el mundo, hay en Argentina, un saludo desde acá, desde Abancaycito, el eterno Valle Primaveral hacia nuestra hermana República de Argentina. Un saludo grande para todos los libres pensantes, para todos los seres libres, ¿no? Y un abrazo grande de corazón para todos. Y anímense a cumplir sus sueños, a vivir. ¿Nuestros ideales? Claro que sí. ¿A papá, mamá? ¿Tu papá, tu mamá? A mi padre y a mi madre. Saludo. Un saludo grande también para ellos. Para Claudia y Héctor, que están seguramente también viviendo. Bien, acá está tu hijo, madre, padre, un libre pensante, es un soldado de la Pachamama, Madre Tierra, como muchos lo somos y peregrinamos por todos lugares, siempre en defensa de nuestra Madre Tierra, que es vida para nosotros. Claro que sí, aprendamos a cuidarla, ¿no? A valorar nuestra tierra que nos da todo. La verdad que somos parte de ella también, somos una parte de esa tierra, ¿no? Bien, hermanos, somos uno solo, no hay argentino ni peruano, somos uno solo, somos los hijos de la Pachamama, Madre Tierra, y vivimos en la casa grande llamado Madre Tierra, Planeta Tierra, o este mundo en que nos acoge a nosotros. Bien, gracias, hermanito, y éxitos, felicidades en tu viajar y mucho aprendizaje, porque mañana serás un gran sabio. Muchas gracias, la verdad, un placer, gracias por esto que haces, que es compartir a todos y bueno, generar una red, ¿no? Una unión, que es lo que somos, ¿no? Estamos conectados. Bien. Gracias.